Hola amigos de Metro Cuadrado, yo soy Laura Tobón y quiero invitarlos a que conozcan mi casa. Bueno, vamos a empezar el recorrido mostrándoles mi cocina. Les cuento que hace poquito me trasteé, hace 3 meses estoy viviendo acá. Ya estoy casi del todo trasteada. Esta es mi hermosísima nevera. Como lo pueden ver, me encantan los colores, así que decidí tumbar la mitad de la cocina y volver esta parte en 3 cubos amarillos para poder llenarlo con vasos de colores, como lo pueden ver, rojos, morados, azules. Mírenlo ustedes. Bueno, esta es mi sala. Quiero que noten que es muy colorida. Me encanta matizarla. Me encanta que esté llena de colores vivos, me fascina el rojo, el naranja, el amarillo, los colores también azulitos, mejor dicho, todos los colores que pueden ver en mi casa son por algo. No me gusta que la casa sea tan simple. Bueno, este cuadro es una Catrina. Este lo pintó una amiga mía llamada Camila Toro. Ahorita es una artista bastante reconocida por estas Catrinas precisamente. Este cuadro me lo dio otra gran y talentosa amiga y me encantó por la frase que dice: "She believed she could, so she did". Lo que traduce esto es: ella creyó que podía y lo logró. Es una frase que yo veo todos los días y me encanta. Bueno, esta lámpara, ustedes son muy afortunados porque la pusieron ayer, o sea que son como los primeros que pueden verla colgada. Me pareció espectacular el diseño, ya lo había visto antes en unos restaurantes y unos hoteles. Me encantó y averigüé el contacto del diseñador y él me hizo uno a la medida de mi apartamento y con los colores que yo quería. Bueno, y ahora subiendo las escaleras, les presento el segundo piso de mi casa. Este es mi pequeño estudio. Acá está mi Ted. Y aquí está otro muñequito mío que quiero mucho. Ellos me acompañan a estudiar. Este es el lugar donde me concentro, donde a veces vengo de pronto a estudiar algún libreto, tengo que bajar alguna nota, alguna noticia, alguna cosa. Y ahora vamos a caminar hacia la habitación. Como pueden ver, aquí hay un espacio grande donde baja la lámpara. Me pareció súper linda esta decoración porque hace que el ambiente se vea más grande. El apartamento no es tan grande, pero gracias a este espacio hace que se vea súper loft. Esta es mi hermosísima cama. Decidí escogerla tamaño king, porque precisamente me muevo muchísimo por la noche, entonces yo dije, tengo que comprarla grande. Me encantó el espaldar blanco, me pareció un detalle súper bonito, súper elegante para una cama. Es más, creo que me la copié a una amiga mía, porque se lo vi y dije, ese espaldar tiene que estar en mi casa. Yo escogí estos colores porque ya vieron cómo es toda mi casa, está llena de colores y de energía. Siento que la vida sin matices no es nada, entonces toda mi casa es muy colorincha. Ojalá no se mareen mucho. Tengo la colección de mis revistas, de mis portadas. Por acá tengo un par de regalitos que me regalaron mis fans, que amo con toda mi alma. Bueno, otra parte vital para una mujer es el closet. Tiene que ser grande, tiene que ser amplio. Voy a empezar mostrándoles esta parte. Gracias a Dios tengo mucho espacio. Acá hay un espacio. Acá hay otro. Uno, dos, tres, para todos mis zapatos. Y, por supuesto, el grandote. Quiero que ustedes entren y miren. No podía faltar mi super closet, porque yo soy fanática de la ropa, de los zapatos, de los accesorios, de las carteras, entonces, ¿cómo no iba a tener mi propio closet grande? Mi walking closet. Bueno, amigos de Metro Cuadrado, ya conocieron mi casa, mi querido dúplex que he estado construyendo con mucho trabajo. Ojalá les haya gustado.
Yo soy Laura Tobón y les mando muchos besos.